Y luego, por supuesto, dentro de la entrevista que Ramón Álvarez de Mon le hizo a Iván Martín, dejó también caer otra perla acerca de Kylian Mbappé. Y es que, a pesar de que el periodista está prácticamente convencido, como estamos todos, de que el jugador va a venir al Real Madrid, lo cierto es que está en la línea de pensamiento que estamos todos. Y es que esta eliminatoria, este sorteo de Champions que emparejó a Real Madrid y Paris Saint-Germain, es lo peor que nos ha podido pasar a todos, al jugador, al club y a absolutamente todo el mundo. Porque la presión que está recibiendo el jugador ya por parte de Qatar, Al Khelaifi, Leonardo, Sarkozy, Macron, sus padres, la hinchada, absolutamente todo el mundo, está siendo infernal. ¿Podría llegar esta presión finalmente a salirse con la suya y hacer cambiar de parecer al jugador? Yo espero que no. Yo espero que no. El Real Madrid está muy tranquilos, es lo que decía Iván Martín, es lo que llevo diciendo yo, pues ni se sabe, machaconamente, es lo que dice Pedrerol también, que todo el mundo tranquilo con Mbappé y tal y cual, pero claro, siempre dejas una puerta abierta a que al final algo se pueda torcer y se pueda estropear. Yo no quiero pensar eso, ¿vale? Pero evidentemente uno tiene que estar abierto a que esto es fútbol y que en cualquier momento se te puede estropear el asunto, así que bueno, yo espero que no, de verdad espero y confío en que el jugador mantenga su palabra y se haga impermeable a todo lo que le está viniendo desde fuera, pero lógicamente siempre hay que dejar una puerta abierta, pero vamos, que hecho está, desde luego.